you're just passing through. I'm not over the stairs. Todos en la vida nos hemos preguntado por el origen de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Esta pregunta ronda de forma vital para el ser humano. No importa ni edad ni raza, tampoco conocimiento tan elaborado para poder hacerse esta pregunta. En hechos científicos, la ciencia moderna nos dice que el Big Bang es el origen del universo. Pero por ejemplo, para los cristianos, será Dios quien crea todo lo que hay, inclusive a nosotros mismos. Los filósofos no han quedado fuera de tal pregunta. Como nosotros sabemos y hemos señalado en las clases anteriores, la filosofía tiene como base el preguntar. Los primeros filósofos se preguntarán también por cuál es el origen de todo lo que hay o existe en este mundo. Ellos dirán algo muy fundamental y que tendrá repercusión hasta el día de hoy dentro de la filosofía, que ellos desarrollarán el concepto de arjé. Esto es muy importante. ¿Qué va a significar entonces arjé? Para la filosofía, arjé significa principio, comienzo, origen de todas las cosas. Como ustedes podrán comprender, hace más de 2500 años atrás, estos filósofos se admiraban y asombraban por la belleza de la naturaleza. Es por ello que tratarán de buscar el arjé como principio fundamental en ella, ya que en aquella época vivían en torno a la belleza de los mares, los bosques y la flora en general. Nosotros, antes de empezar a hablar de qué consideraban estos filósofos como arjé, tenemos que hacer una distinción bastante importante. Los filósofos griegos no creían en la creación. Este concepto ha sido tomado por la tradición judeo-cristiana, de que Dios ha creado todo de la nada, que en latín se dice ex nihilo, es decir, toda creación desde la nada. Por ende, para ellos es importante no lo que lo crea, sino que lo que fundamenta a todas las cosas que existen dentro de nuestro mundo o universo. Ya hemos dicho que hay filósofos que se harán preguntas sobre el origen de todo. Estos filósofos se llaman de naturaleza o presocráticos. Con ello podemos dar cuenta de la importancia de Sócrates para la filosofía en general. Para ella hay un antes y un después. Es como Cristo para nuestra época, que uno denomina antes y después de Cristo. Para la filosofía diremos presocráticos para todos aquellos filósofos antes de Sócrates, dándole una importancia tremenda a este filósofo. Pero ya hablaremos de él. Como comprenderán, los filósofos que hablan sobre el arjé se llaman filósofos de la naturaleza, porque indagan como fundamento de todo un elemento de lo natural. En esta cápsula les presentaré tres de los exponentes. De igual forma, existen muchos más. Ellos son Tales de Mileto, Anaxímenes y Anaximandro. Como ya hemos dicho, los filósofos que nosotros vamos a ver van a ser Tales, Anaxímenes y Anaximandro. Primero vamos a empezar con Tales, después con Anaxímenes, para terminar con Anaximandro. Tales de Mileto ve el arjé como un elemento de la naturaleza. Tales de Mileto, que también como dato es considerado el fundador de la física, es un filósofo que vio como arjé, es decir, como fundamento y origen todas las cosas, al agua. Para él y también para nosotros, el agua es lo que origina todo en la Tierra. Si pensamos, la mayor parte del planeta está constituida por ella. Nuestro cuerpo también se compone de un gran porcentaje de aquella. Como dice la frase, el agua es vida. Vemos que es fundamental para todo organismo dentro de la Tierra. Sin agua no existiría vida en el planeta. Por aquello, Tales se da cuenta de esto y coloca como el principio que origina todo al agua.
Anaxímenes se aleja de Tales y va en busca de otro elemento distinto al agua. Él nos dirá que el Arjé es el aire. Esto es porque él se da cuenta que también es vital para la vida en general en la Tierra. Sin aire tampoco existiría vida en ella. Incluso el aire cobra vida propia. Cuando hay tempestades, es un ser con fuerza y poder, dirá Anaxímenes. Incluso para los griegos, el ser humano se compone también de aire, ya que si nos vamos a la raíz de esta palabra, aire en griego significa psique. De ahí viene también la palabra psicología, que ha sido transformada como el estudio de la mente. Pero en su palabra inicial, psicología, por la palabra psique, debería ser el estudio del alma, ya que psique significa alma. Pero si empezamos a indagar bajo esta palabra, también quiere decir aliento o aire. Por ende, también es vital para la composición del ser humano. Dejamos para el último a Anaximandro. Sin duda que este es el filósofo que dejamos al final, porque vamos a ir viendo que va a escapar un poco dentro de los filósofos anteriores. Es más, él va a considerar que el Arjé no es un elemento de la naturaleza, como el fuego, el agua o el aire, sino que él va a instaurar un concepto que es, entre comillas, abstracto dentro de la filosofía. Él va a denominar el Arjé como el Apeiron, que en griego es lo ilimitado. Para él es una sustancia que no puede ser definida, es algo que no tiene límites, pero que le da fundamento a todo lo que hay o existe dentro del cosmos. Es algo eterno, que no tiene principio ni fin, algo divino, donde todo va naciendo y como también todo muere en él. Sin duda, Anaximandro eleva el pensamiento de que debe haber un ser superior, que le dé sentido a todo cuanto hay dentro de nuestro universo. Esto después, si empezamos a indagar y a pensar, va a ser tomado también en la filosofía como el ser, tanto como el filósofo Parménides, y a lo largo de toda la existencia de la filosofía, este concepto va a ser muy problemático. O también, este concepto nos trae recuerdos también al Dios, a este Dios cristiano, que también se infunde toda vida y toda muerte dentro de él.